¿Qué onda, fuerte amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque yo estoy muy feliz de que me estén acompañando en un nuevo video en mi canal. Así es, en esta ocasión vamos a construir una casa en los Sims 4. Tal y como ya se los había dicho en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook. Ustedes, muchos de ustedes lo vieron, pues ya les había estado yo mandando varias capturas de pantalla de cómo iba quedando la casa, cómo es que había cambiado dos veces el diseño. Y al final pues dimos con este muy bonito resultado y me gustó mucho también cómo quedó la casa. Y sí, para todos aquellos que no hayan visto esas publicaciones, la casa es un estilo futurista parecido a lo que vimos en los Sims 3 hacia el futuro, porque acuérdense que los Sims 3 hacia el futuro, la expansión, la última expansión de los Sims 3, las casas pues eran en su mayoría blancas, en un lugar muy, muy verde, muy bonito, muy ecológicas además. Entonces pues tenían jardines en los techos, además aprovechando la herramienta de las piscinas, que podemos poner piscinas en varios niveles de la casa. Así que pude combinar las piscinas con los cimientos de la casa. Y además en el segundo piso, no, en el primer piso, como ustedes pueden ver ahí, ahí tenemos una piscina. Y dije, oh, pues queda genial. Y obviamente pues colocándole los pastos verdes que van siempre en los techos de este tipo de casas. Y la verdad es que me gustó mucho cómo quedó todo. Y gracias a todos los que estuvieron al pendiente de esta casa diciéndome, sí, ya quiero ver la casa, ya quiero ver cómo te quedó. Y pues sí, chicos, así es. Les recuerdo que esta casa está disponible en la galería de los Sims 4. Me encuentran con mi Origin ID, que es Fritosaurio, o también la buscan con el hashtag Fritosaurio. Ahí van a encontrar esta creación y entre muchas otras que también encuentran en mi perfil de Origin, como Fritón Poráneo, Encantada Encantadora, Susan 33, Navidad con Fritosaurio y Santuario del Suscriptor. Esta última fue una casa de dos pisos que hice para el especial 5000 suscriptores en mi canal, así es. Si no han visto ese video, también les recomiendo que lo vean, porque ahí hago un speed build, así que sí, fantástico. Aquí abajo en la descripción del video también les voy a dejar el enlace de esta casa de la galería web para que la agreguen a sus descargas y puedan jugarla una vez que inicien su juego en los Sims 4. Una de estas cosas que les quiero hablar sobre la casa es sobre el tejado. El tejado es lo que le da ese toque diferente a la casa. Por el simple hecho de ser un tejado curvo, ya hace lucir a la casa. Además, con el diseño que tiene, es lo único que la hace ver diferente. Porque si le quitan los tejados, cuando ustedes tengan la casa es completamente normal. Normal, no tiene de moderno nada. Entonces, un tejado curvo, yo creo que eso es lo que le dio también vista a esa casa. Y como pueden ver, ahí estoy colocando los tejados. Esa es una parte, y la otra va en la parte de arriba, ya saben, un tejado en forma de S para que se vea más moderno, para que le dé vista. Y sí, sobre todo el color blanco de la casa, esta vez sí elegí colores blancos. Y ahí están. Esos son los pequeños problemas que tuve con los tejados. Ay, Dios, que no quedaba la altura, ver esto. Oh, rayos, fue un poquito tedioso hacerlos. Sobre todo por el espacio muy limitado que tenía hacia los lados. Pero bueno, eso lo solucioné. Al final no me provocó más problema, excepto colocar correctamente el tejado. Pero eso se quedó aparte. Así es, del otro lado también. Para darle más vista a la casa, que tenga de los dos lados ese estilo de tejado, para que se vea bonito, ¿no? Digo, yo sé bonito, pero ahí está. Lo pueden ver, antes de que no tuviera tejados, la casa era como una casa normal, común y corriente. Y los tejados son los que le dan ese toque moderno a la casa, como les digo. Para la construcción de esta casa utilicé, creo que 4 trucos o 3, no recuerdo muy bien, que me permitían básicamente primero desbloquear todos los objetos bloqueados del juego, que se desbloquean únicamente con las profesiones de los Sims. Es decir, llegas a tal profesión y te dan un objeto como recompensa. A eso me refiero con los objetos desbloqueables. Y bueno, utilicé un truco que me permitió usarlos todos. Muchos de ellos son futuristas o tienen diseños sí, futuristas o modernos. Entonces dije, wow, viene fantástico para esta casa. Así que sí, hice uso de esos objetos. Así que si descargan esta casa, ahí los van a encontrar. Y qué más, hubo un objeto por ahí que era un holograma del espacio, no me acuerdo. Vienen las screenshots que les puse al principio del video. Ahí viene ese
esa captura de pantalla y me gustó mucho porque se parecía a los ¿cómo se llamaban? A los trasgos que venían en los Sims 3 hacia el futuro, y dije, oh, queda perfecto, queda genial, y se ve muy bonito, la verdad es que se ve muy bonito. Si ahí lo buscan en las screenshots del principio del video, ahí las van a ver. ¿Qué más? Las ventanas, chicos, es una casa futurista. Las ventanas tienen que dar mucha luz en el futuro, según en mi mente retorcida. Hay casas con mucha luz, muchas ventanas. Básicamente igual que en los Sims 3 hacia el futuro. Así que sí. Además de que a mí me gusta mucho la iluminación, me gustan las casas bien iluminadas dentro de los Sims. Principalmente porque los Sims 4 son un juego ya de por sí oscuro. Entonces, que les pongan más iluminación, ¿no? Por favor, por favor. Y sí, ahí tenemos la piscina. Esa piscina me encantó con esos detalles, que fuera completamente un muro de cristal. Eso me gustó mucho. Y pues en la parte de arriba también, que es donde están principalmente el gimnasio, las dos habitaciones y el baño. Posteriormente me fui ahí con el piso, como ustedes pueden ver, un poco de la decoración de exterior, ahí ajustando unos pequeños detalles. Y eso es, ahí vamos con la vegetación, con los pequeños jardines que tiene la casa, que la hacen ver muy, muy bonita. Ahora, para darle más realismo a la casa, pues le puse las plantas y la vegetación en los balcones y en las terrazas que pueden ver ahí, porque me gustó mucho cómo se veía, así que tengas el jardín por todos lados, sobre todo a las personas que les gusta mucho la naturaleza, o a los Sims que les encanta mucho la naturaleza, pues van a estar ahí felices con la naturaleza a unos pasos de su habitación. En este caso, pueden salir a la parte de arriba y ver, ¿sabes qué? Voy a nadar en mi jardín allá, en la piscina que tengo en el primer piso, ahí como pueden ver, se meten a nadar y luego voy a tomar el sol, ahí está. El techo, el jardín. Y luego con la decoración de la casa. Soy muy malo decorando. Soy muy malo decorando interiores, no sé. Ahí como pueden ver, esa televisión es un objeto desbloqueable. Con este truco que utilicé, la puse ahí. Es decir, todos los Sims la pueden utilizar. Y ya la puede comprar, la puede agarrar del modo construir sin necesidad de que algún Sim pues haya desbloqueado esa carrera. No me acuerdo cuál es la carrera que desbloquea ese objeto, pero esa televisión está gigante y está muy bonita además. Creo que además tiene más canales, no estoy seguro, chicos. Y sí, ahí como pueden ver la decoración, la sala entre tonos blancos y negros. Y yo creo que al final me quedó bien, así es, me gustó cómo quedó. Luego la pared esa de ahí para que no se vea tan fea. Luego paso a la decoración de la cocina, una de mis habitaciones favoritas por excelencia en mi vida, así es, no pregunten por qué, muchos de ustedes ya lo saben. Pero bueno, les voy a hablar del diseño de esta cocina. Quería que fuera algo pequeño, pero que también se ajustara a las necesidades de los Sims, que llenara sus necesidades básicamente. Entonces, esta cocina pequeñita pero tiene todo. Pero Frito, ¿por qué te estás limitando a media habitación para la cocina? Bueno, pues porque en la otra mitad va el comedor, ahorita lo van a ver. Pero ahí como pueden ver, pues tiene todo, tiene su estufa, su refrigerador, los muebles necesarios, el extractor, la cafetera. Y básicamente ahí está todo, una cocina integral, la isla que viene muy bien equipada, ya con todo. Vean, ahí está, genial. Me gustó cómo quedó al final el diseño de la cocina, muy bonita, moderna, obviamente, futurista. No puedo decir que futurista, pero sí moderna. Ya combinándolo con la casa, pues se podría decir que sí, al final termina siendo pues una cocina futurista. Aquí está el comedor, como les decía, en la otra mitad de la habitación. Ahí poniéndole luces, decoración. Y sí, me gustó también al final la combinación de colores, básicamente, ¿no? Pues porque así debe ser. Entonces, cocina y comedor en una sola habitación. Y quedó, la verdad, perfecto a mi parecer. Minimalista, simple, sencillo, pero muy moderno y cómodo. A fin de cuentas, así fue. Entonces ahí le coloco el tapete también de color rojo que combine con la cocina, el comedor, colores blancos y finalmente unas paredes de color anaranjadas, creo. Sí, así es, de color anaranjado, colores lisos y sí. Luego ahí la decoración de la otra parte de la casa. Ahí tuve pequeños problemas para construir, pequeños problemas de textura, pero al final pues todo salió bien. Esa es la parte de la entrada.
hacia su mano izquierda, como pueden ver, está la cocina, hacia el frente, es decir, hacia nosotros está la sala, y ahí tenemos la entrada, simple, nada más está la mesita, unas luces, un silloncito, parpa y si vienes cansado te sientas y listo. Y del otro lado está como pues una sala, un espacio abierto, que es la parte que también tiene la puerta que da hacia el patio principal. Esto es en la parte de abajo, esta otra sala que tiene, es una sala de juegos y una sala de entretenimiento al mismo tiempo, muy simple y muy grande, muy espaciosa precisamente por la escalera, pero como les digo, chicos, y como les estoy repitiendo a cada rato, es lo que estaba buscando y me gustó al final cómo quedó. En la parte de arriba, como ustedes pueden ver, estoy editando el gimnasio. Es un gimnasio que me costó un poquito de trabajo por el espacio que tenía. Es un espacio demasiado limitado. Eso es un problema que hay que solucionar, Fritosaurio. Hay un problema que tienes que solucionar a la hora de construir el espacio. Y luego me fui con el baño. El baño, eso es sí, lo que estaba buscando. Un baño simple, pequeño y que fuera moderno además. Entonces me quedó bien, ahí sí, ese baño sí me gustó. Las dos habitaciones que están viendo que estoy editando ahorita las pueden modificar cuando tengan esta casa de acuerdo a las necesidades de su sim. Por ejemplo, si tienen un sim, una pareja con un bebé y una de las habitaciones pues la pueden modificar para el bebé. O tienen dos sims niños, pueden modificar una de las habitaciones para que sea una habitación doble, una habitación compartida si ustedes quieren. O pues agregan otro nivel en la casa y así la modifican cada quien de acuerdo a las necesidades de su sim, como les digo. Y ahora en esta parte de la escalera agrego lo que faltó de la parte de abajo, que básicamente es otra computadora, un juego en tercera dimensión que es el Build Block, y un poco más de decoración que ya vieron cómo quedó en los screenshots que les mostré al principio, para dar finalmente con el diseño de una casa futurista en los Sims 4 utilizando pues los elementos que tenemos en el juego base. Así de simple, chicos. Recuerden que pueden descargar esta casa en la galería de los Sims 4, se llama La Futurista y la encuentran con mi origin ID Fritosaurio o con el hashtag Fritosaurio. En mi perfil también les recomiendo descargar otras casas y aquí al final del video les voy a dejar los enlaces a más de mi contenido. Espero que lo puedan ver, que lo puedan checar y suscríbanse para más construcciones en los Sims 4, más contenido y obviamente más series, porque su opinión es muy importante y estaré muy agradecido de darles la bienvenida a esta Frito familia, que seas parte de los Frito amigos. Y pues chicos, yo así me despido, ya saben que les quiero mucho, les mando un abrazo, les deseo la mejor de las suertes, cuídense mucho, los quiero mucho, adiós.